quiero resaltar que esto va a ser la primera de muchas entregas que seguiremos realizando en las localidades y de un trabajo articulado con la Secretaría de Seguridad y las alcaldías locales. Las capacidades que entregamos hoy, parte van para las especialidades de policía, SIJIN, SIPOL, y también parte van a ir a las estaciones de policía. Este es un ejercicio riguroso que hemos venido desarrollando desde el año 2016. Son unidades supremamente importantes, especialmente en el proceso de la seguridad y de la convivencia, y de hecho, de lo que permanentemente los ciudadanos nos están pidiendo. Un agradecimiento muy especial al señor alcalde y a todos sus funcionarios, porque es la oportunidad de decir que estos funcionarios están colaborando mucho por todo lo que tiene que ver con nuestra ciudad.